Hola, bienvenidos a Hechos que Conectan, el programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Soy Luisa Fernanda López y me encuentro en Villavicencio, tierra de los socarros y los chigüiros, donde se baila joropo y se madruga a cantarle al ganado. Y el lugar perfecto para conocer a Kerly Pacheco y Elena García, dos integrantes del programa Chicas STEAM, que se desarrolla en conjunto entre el Ministerio y el Museo Interactivo Maloca, y con el que se busca a través de una red de apoyo integrado por padres de familia, docentes y maestros, hacer un acompañamiento a las chicas de bachillerato para que realicen proyectos en tecnología, ciencia, arte y matemáticas y así puedan fortalecer su innovación y creatividad en estas áreas. Consultar un poco más sobre este programa, tuve una inquietud con la palabra STEAM. No sé si sea solo una sigla o tal vez tenga que ver algo con una subcultura. Por eso, los invito para que juntos veamos las respuestas que nos dieron algunos ciudadanos frente a la pregunta ¿a qué cree que hace referencia la palabra STEAM? Aquí, en nuestra sección Sigue el Hilo. Creo yo que es una plataforma de videojuegos donde se conectan las personas a jugar. No sé, no sabría decirle, no tengo ni idea. Un estudio de tecnología o ingeniería, no sé. STEAM. No me suena. Bueno, para mí la palabra STEAM significa ciencia, tecnología y estímulos para la ciencia y la tecnología. Para mí STEAM puede significar como algún tipo de un programa tecnológico o algo así similar. Como tal, pues no tengo un conocimiento acerca de este término. No sé, de pronto una película, un par de zapatos. STEAM son las iniciales en inglés del término que agrupa las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. En Colombia, el Museo Interactivo Maloca adoptó las iniciales para, mediante la enseñanza, resaltar y fortalecer la importancia de la mujer en estas disciplinas, buscando acercar sus vidas diarias al interés por las prácticas científicas, artísticas y tecnológicas en función de seguir una carrera profesional a partir del buen ejemplo y la motivación. Es aquí donde la asesoría de Chicas STEAM le permite a las niñas y adolescentes el encuentro con mujeres talentosas que se han enfocado con éxito en estas profesiones y producto del contacto constante, directo y amable a través de la realización de sus proyectos personales, la generación de empatía, motivación e interés en estas áreas, logrando a futuro un importante avance hacia la meta de equilibrar la balanza laboral en las carreras TIC del país. Y hoy en nuestro programa tenemos sello 100% femenino. Chicas, bienvenidas a Hechos que Conectan y muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias, Luisa. Yo me encuentro con Kerly, ella es estudiante de bachillerato y hace parte del programa Chicas STEAM, y también me acompaña Elena, ella es una de las mentoras de este programa. Y Elena, quiero comenzar primero contigo y quiero empezar preguntándote por cuál es el objetivo principal de este programa Chicas STEAM. Chicas STEAM es una iniciativa que nace en el año 2020 en conjunto entre Maloca y Mintic. El propósito es potenciar esas habilidades que tienen las niñas, esas aptitudes y actitudes hacia las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte. Entonces la idea es potenciar estas habilidades que se encuentran entre niñas de 12 a 15 años y poderlas desarrollar para que en un futuro no muy lejano ellas puedan desarrollar sus habilidades profesionales en estas áreas del conocimiento. Y en tu caso, Kerly, ¿qué tan fácil o qué tan difícil fue inscribirte al programa? Y además de eso, ¿cómo te enteras tú de Chicas STEAM? El proceso de inscripción fue muy fácil, en realidad me enteré fue porque mi papá me marcó y me dijo sobre el programa. Elena, sabemos muy bien que el trabajo de las Chicas STEAM está compuesto por padres de familia, por docentes, mentoras. ¿Cuál es el trabajo específico que tienen ustedes las mentoras con las Chicas STEAM? Como mentoras lo que hacemos es acercarnos a las niñas, mostrarles que somos mujeres reales, mujeres de carne y hueso, que tenemos problemáticas como seguramente ya las están teniendo, que tal vez en algún momento también se nos dificultó escoger el programa, la carrera que íbamos a desempeñar. Algunas pues son casadas, algunas tienen ya familias conformadas, y es acercarles ese científico a las niñas y hacerlos un poco más real. Elena, sin duda alguna, el primer acercamiento que tienen las chicas con este programa es por medio de la caja de herramientas. ¿Qué contiene esta caja y digamos qué habilidades pueden desarrollar las chicas por medio de esta caja de herramientas? Esta caja de herramientas está dirigida a estas chicas especialmente para trabajar un proyecto
proyecto de electrónica. Algo que tenemos que tener claro con esta caja de herramientas es que es una caja inacabada. Inacabada quiere decir que la chica puede personalizarla de acuerdo con sus necesidades particulares, incluirle o retirarle los ítems que ella considere pertinente. Y Kerly, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te dieron esta caja de herramientas? Y además de eso, ¿qué has podido aprender por medio del programa de Chicas STEAM? Bueno, lo primero que en realidad pensé fue, ¿qué vamos a hacer con esto? Y lo que he logrado aprender es, por ejemplo, encender un LED con la tablet, la tarjeta, todo eso. Bueno, estas son cosas que más adelante espero que tú me expliques, Kerly, porque yo de aquí tengo que salir al menos encendiendo un bombillito. Y quiero invitarlas a ustedes para que juntas veamos dónde se encuentra el día de hoy nuestra ministra Carmen Ligia Valderrama Rojas y qué noticias tiene para todos los colombianos. La Unión Internacional de Telecomunicación es el organismo especializado de Naciones Unidas y celebra el Día Internacional de las Niñas en las TIC con el objetivo de alentar a las niñas y mujeres jóvenes a considerar sus estudios y profesiones en el campo de las carreras tecnológicas. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, está comprometido con este propósito y es así como trabajamos para que nuestras niñas se conviertan a través de estas carreras en un motor que impulse el desarrollo del país y que además pues encuentren una forma de realizarse y de cumplir sus metas y sus sueños. Con la iniciativa Chicas STEAM, desde el 2020 hemos beneficiado a 6.567 niñas y adolescentes, llevando talleres, laboratorios, escenarios virtuales y mentorías personalizadas. Este proyecto cuenta con un grupo de mujeres mentoras con reconocimiento científico y profesional que impulsa a las niñas y a las adolescentes a contemplar los campos STEAM como una opción profesional. Adicionalmente, el programa Por TIC Mujer, que incentiva la participación de mujeres mayores de 13 años en el entorno digital a través de cursos gratuitos y certificados, ha beneficiado a más de 58.000 mujeres de todo el país que han desarrollado pues, estas habilidades digitales para generar más ingresos, crear contenidos digital y también promover el ejercicio de sus derechos. Para el final del cuatrienio, el programa habrá beneficiado a más de 73.000 mujeres en toda Colombia. Durante 3 años, Por TIC Mujer nos ha permitido ver mujeres de todas las regiones, así como crear, fortalecer emprendimientos, estudiar, trabajar y hacer realidad sus sueños. Con este programa hemos conectado a las mujeres con mejores oportunidades a través del uso de las TIC. Es con hechos y en equipo, como el gobierno del presidente Iván Duque Márquez demuestra el compromiso de generar una verdadera cultura digital, en donde cada vez más mujeres juegan un papel protagónico y en donde nuestra realización personal a través de las tecnologías de la información impulsan el desarrollo del país. Hubo muchos también chicos que hicieron la voz como para probar a ver si les parecía chévere, si no les parecía chévere. Entonces poco a poco se fue dando y ya al final pues ya es la voz que ustedes ya conocen. La voz que tengo yo. Hola, mi nombre es Fraile Juan Ernesto Pérez. Te quiero saludar. Mucha gente no la conocía, no conocía la planta, no conocía el proceso que hacía con el ambiente. Así pues que cogimos y dijimos, bueno, pues cojamos al frailejón, que es una buena opción para que la gente lo conozca y sepa que es una planta que ayuda mucho al agua. Bueno, a frailejón le gusta mucho el ukelele. Entonces me decía, no, yo, Charlie, yo quiero que entre el ukelele y que, porque mi papá me enseñó mucho cómo es el ukelele y que le gusta mucho que yo toque el ukelele. Entonces quiero que le meta su ukelele. Así que fue el primero que pensamos. Primero que todo, pues empezó como ranchera. Empezó como una canción ranchera. Después se pasó como para rock. Y al final dijimos, no, más bien vamos como un ska infantil. Como la cuido, yo te digo, niño. Te digo yo a ti. Pues Frailejón y Cuentitos Mágicos tiene esa misión, mostrar valores a la gente, además de cuidar el medio ambiente, pues saber compartir, no aprovecharse de los demás, que sepamos que nuestra tierra nos está cuidando aquí con cariño y que también pues la podemos cuidar con cariño. Si quieren saber más, vean Cuentitos Mágicos segunda temporada. Invito a todas las productoras emergentes a que hagan parte de la convocatoria de Crea Digital. Nosotros ya fuimos parte también de esta y
no con el producto de Cuentitos Mágicos, sino con un producto que se llama Toco, en donde pues también estamos haciéndola crecer. Siempre que quieran hacer algo, miren las convocatorias de Crear. Y para seguir conociendo un poco más sobre este programa de Chicas STEAM, Elena, quiero que nos cuentes, por favor, cómo fueron estos primeros acercamientos con las chicas, las primeras clases. ¿Qué fue lo primero que hicieron a quienes se inscribieron en este programa? Los encuentros con las niñas, teniendo en cuenta que en nuestra edición del año anterior contamos con 5.000 chicas STEAM que querían potencializar estas actividades. Por eso los encuentros se realizaron de forma sincrónica mediante el uso de plataformas virtuales. En estos encuentros lo que se hacía era una serie de entrevistas desestructuradas y con una actividad rompehielo lo que hacíamos era conocernos un poquito más, plantear algunas inquietudes que nosotras teníamos y que ellas querían conocer acerca de nosotras. Y ahí fue donde conocí a Kerly precisamente en una de estas sesiones. Y Kerly, en tu caso, ¿cómo fueron esas primeras clases siendo una chica STEAM y cuáles fueron como esos primeros aprendizajes que tuviste por pertenecer a este grupo? Las primeras clases fueron para presentarnos y después nos explicaron poco a poco. Bueno, Elena, ¿cómo fue el proceso para la selección de todas ustedes, las mentores? En mi caso particular recibimos una invitación por parte de Mintic y de Maloca, la cual fue dirigida a la universidad buscando quién de mis colegas quería ser esas mentoras. Entonces se buscaba mujeres que tuvieran una trayectoria académica en estas áreas STEAM y que además estuviesen ejerciendo en este momento con casos de éxito en sus profesiones. Kerly, tú ya me habías contado que fue tu papá quien te envió la convocatoria para chicas STEAM. ¿Cómo ha sido ese acompañamiento de mamá y papá para que tú puedas estar dentro de este programa? Pues Luisa, en realidad fue muy importante, mis papás me ayudaron, me llevaron, me trajeron y sobre todo me compraron todo lo que necesitaba. El papel que juegan nuestros padres de familia en todo este proceso es muy importante, ya que son uno de los actores de todo el proyecto. Sin el acompañamiento del núcleo cercano de las niñas, que son sus docentes, sus amigos, sus familiares, ellas no tendrían esa red de apoyo para que en los momentos en los que hay problemas, en que hay dificultades que suelen suceder, ellas puedan tener esa fuerza para seguir adelante y continuar con el desarrollo de sus habilidades. Pese a que la ONU ya ha declarado un Día Internacional de las Niñas en las TIC, ¿qué tan importante puede ser que más chicas conozcan este tipo de programas y se interesen por este tipo de temáticas? La participación de las niñas como Kerly en este tipo de proyectos nos permite disminuir las brechas de acceso que hay para las mujeres hoy en día en nuestro país a estos proyectos de formación. Bueno, y aquí tenemos la caja de herramientas que le entregan a las chicas STEAM y yo quiero que Kerly, por favor, me diga qué hay dentro de ella y qué es lo que me vas a enseñar el día de hoy que yo pueda aprender. Sí, ven y te enseño. Dale. Estos son unos caimanes. Los LED. El cable de macho y el hembra. Ok. Eso es como de sonido. Bueno, Kerly, ya aquí me mostraste más o menos qué es lo que contiene esta caja de herramientas, pero antes de que tú me enseñes a hacer algo con todos estos elementos, quiero que juntos veamos nuestra base de datos para que todos conozcamos qué es un circuito integral. En electrónica, un circuito es una ruta entre dos o más puntos a lo largo del cual se transporta una corriente eléctrica. Por su configuración pueden ser cerrados, abiertos, paralelos o en serie. Por su fabricación pueden ser discretos, esto es que sus partes fueron hechas por separado, o integrados que traen todos los componentes impresos y soldados en una unidad llamada chip. Un chip es una pieza pequeña generalmente de silicio, capaz de albergar miles de millones de componentes. Vamos a conocer un poco más sobre los circuitos integrados. ¿Sabían que casi todos los aparatos electrónicos actualmente funcionan con chips y que la vida como la conocemos ahora sería imposible sin ellos? Veamos un ejemplo de los que vienen en computadores, tabletas o teléfonos: los procesadores. Los procesadores son circuitos integrados modernos y entre sus partes más importantes están los transistores y las puertas lógicas. El transistor, considerado un invento tan importante como la rueda, es un dispositivo que puede o no permitir el paso de la corriente. Las puertas lógicas se encargan de convertir esos impulsos eléctricos en unos y ceros, y a su vez están compuestas por distintas combinaciones de transistores y resistores.
Estas son piezas fabricadas a escala microscópica y entre más pequeños sean los transistores al punto que puedan manipular electrones individualmente, más eficiente será el procesador. Actualmente vamos en piezas de 5 a 3 nanómetros. Para hacernos una idea, en un centímetro caben 10 millones de nanómetros. Los kits de las chicas STEAM cuentan con piezas con las que aprenden a fabricar circuitos y con tablets que traen sus respectivos procesadores. Y con su uso cada vez más requerido, nos enfrentamos a un nuevo reto. Fabricarlos es costoso y extraer el silicio de la arena es complicado, por lo que hay muy pocos fabricantes de chips en el mundo y hay una escasez en este momento que no parece que vaya a cambiar pronto. ¿Y en este orden de ideas te parece correcto el uso de la expresión cambiar el chip? Estamos hoy acá en Providencia, donde la comitiva encabezada por el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, hemos venido a entregar todo ese gran esfuerzo que se ha venido realizando a favor de Providencia. Sin lugar a duda, la conectividad también ha sido parte de los temas y hoy vamos avanzando con estos puntos, especialmente los centros digitales que van a traer más conectividad al país. Y ha sido una suma de esfuerzos que el día de hoy pues, nos hace celebrar este momento tan feliz para toda la comunidad. Aquí tenemos el compromiso de dejar 1.500 hogares con conexión a internet, que la conectividad y la cobertura y el 70% al que queremos llegar también empiece por estos lugares del territorio que tanto necesitan del internet para abrirle oportunidades a los niños. Me gustaría enviar un mensaje de agradecimiento al Ministerio de las TIC por todo el apoyo y la logística de proveernos de este centro digital. Nunca antes visto que en las dos sedes tengamos internet para que los chicos puedan estar a la par de todos los niños en Colombia. Ha sido aprobado el COMPES que va a permitir llegar aquí en Providencia con más de 1.500 hogares conectados. Esto es en equipo que se trabaja y con hechos que conectan. Es el amor lo que nos respalda y por qué son tan ricos nuestros dulces. Es el amor en la familia, el amor por lo que hacemos, es la pasión para hacer los dulces día a día. Recibimos y heredamos las recetas gastronómicas de nuestra abuela. Decidimos llevar en alto esta gastronomía que se estaba quedando rezagada en la ciudad. Desafortunadamente vivimos, como todos, el tema de la pandemia y ese trabajo que se hizo años atrás, de cierta manera, se retrasó para algunas cosas, para otras exponencialmente creció, que ahí fue cuando conocimos el tema de la virtualidad. Exponencialmente creció el tema de las ventas, porque la tienda virtual lo que hace es que tengamos una vitrina 24 horas todos los días a la vista de todas las personas. Hemos podido llegar a ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Sincelejo, gracias a la tienda virtual. La tienda virtual cuenta con un botón de pago que le permite al cliente acceder a nuestros productos de la manera más fácil y sencilla que pueda. Él solamente tiene que elegir el sabor que necesita y nosotros desde Valledupar se lo enviamos. La academia en la casa me ha mostrado que los dulces hablan por sí solos, porque son dulces que ellos hablan a través de su textura, a través de su color, a través de su sabor. Delicias Miriam, los auténticos dulces vallenatos. Bueno, Kerry, llegó el momento de la verdad. ¿Qué es lo que me vas a enseñar a hacer? Lo que le vamos a enseñar es a encender el LED. Vamos a imitar esta imagen de que estaba arriba. En esta parte vamos a trabajar con la protoboard, que es como una tarjeta de pruebas que tenemos. Ok. Listo, ahorita podemos poner el jumper. Por último vamos a poner esta resistencia y ya estaría armado de esta forma. Ahora hay que suministrarle corriente. Ok, si te das cuenta, se encendió aquí este testigo que nos indica que nuestra tarjeta de red está funcionando perfectamente. ¡Felicitaciones, Luisa! Lograste encender tu primer LED. Elena, ¿qué significa para ti, al hacer parte de este programa de Chicas STEAM, el que chicas como Kerly puedan hacer este tipo de cosas y, por supuesto, aprender mucho más sobre este tipo de temáticas?
Para nosotras como mentoras es importante y súper motivador poder ver estas niñas que empezaron con algún tipo de conocimiento o sin él, que ya en este momento puedan manipular estos dispositivos electrónicos. Y como mencionábamos hace un rato, no solamente esto pueden hacer, ya pueden entrar a sus dispositivos en sus casas, pueden hackear ya algunos aparaticos y modificar su funcionamiento. Kerly, en tu caso, el estar haciendo parte de este programa de Chicas Extim, ¿qué significa para ti ser en este momento y decir, sí, soy una chica Extim y he podido aprender pues diferentes temáticas? En realidad es muy importante porque esto nos ha ayudado a ejercer más enseñanzas. Bueno, y quiero que por favor las dos le hagan una invitación a todas las personas que nos están viendo en este momento, padres de familia y también chicas que están en tu rango de edad, Kerly, para que hagan parte del programa Chicas Extim y se interesen mucho más por este tipo de temáticas. Primero tú, Kerly. Los invitamos a ser parte de este gran curso como es Chicas Extim para que puedan ejercer más habilidades. Chicas, queremos extenderles la invitación para que hagan parte de esta iniciativa de Mintic y de Maloca. Si quieren transformar sus realidades, esta es la iniciativa, este es el momento para hacerlo. Las oportunidades están dadas, las estamos esperando, no solamente a ustedes, sino también a su núcleo cercano, que serían sus padres, los colegios y sus amigas. Entonces, las invitamos para que hagan parte de este grupo de Chicas Extim. Pues bueno, es una invitación que hacemos extensa para todas las personas desde Hechos que Conectan. Kerly, Elena, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa del día de hoy. Gracias a ti, Luisa, por la invitación. Esperamos volver a tenerlos pronto por aquí. Y a ustedes les tenemos 5 consejos que preparó Carolina en nuestro TikTok, teniendo en cuenta que nos basamos en la red social TikTok, para que hagan uso correcto de esta aplicación. No, otra vez personas doblando canciones, qué pereza. En serio, esto ya no me interesa. Por eso hoy les traigo 5 consejos para usar TikTok de forma segura. TikTok es una red muy popular y muy divertida, pero a veces nos llega contenido que no queremos ver más. Cuando esto pase, mantén presionada la pantalla y al ver esta opción, deja de recibir contenido no deseado. ¿Otra vez este señor poeta feliz? Pero si me acepté su solicitud en Facebook, ¿será que no entiende qué es decir no? Nada, bloqueado. Decide quién puede seguirte, elimina o bloquea usuarios molestos. De esta forma controlas quién puede escribir en tus publicaciones y quién te puede enviar mensajes. Y por favor, nunca olvides denunciar conductas inapropiadas. No, definitivamente los haters van a seguir odiando. Por eso, sin importar si tu cuenta es pública o privada, puedes escoger la opción de filtrar o aceptar los comentarios de tus seguidores en tu perfil o en cada uno de los videos que subas. Haz videos interesantes con personas que aporten contenido divertido. Ojo, que no vayan contra la convivencia digital, preferiblemente si son tus amigos. Así puedes escoger quién reacciona a estos y quién hace dúo con tus videos. No, ¿ya van a ser 3 horas de uso? ¿No va a quedar sin batería? Si llevas más de 2 horas viendo videos, la aplicación de Bienestar Digital te enviará una alerta para que te desconectes, leas un libro, hagas ejercicio o te tomes un café. En este link podrás encontrar una guía para usar esta aplicación de forma sana y segura. ¡Chao! Nosotros lo grabamos en 4 días, lo escribí en 3, pero esta historia la tenía pensada hace mucho tiempo. Yo ya tenía una sinopsis capitular de hace bastante tiempo. Se llama Toda la Vida, es una historia de amor a la antigua, es la historia de Emilio e Inés, cuando se conocieron en los años 40, y la historia tiene repercusión en la vida actual. Abre cámara, bueno, a mí me llega por correo porque ya he participado en las versiones anteriores, pero también se puede enterar uno a través de Facebook o a través de la página de Instagram del Ministerio. Amo la convocatoria porque permite que pequeños realizadores podamos poner en escena esas historias bonitas, esas historias a las que les ponemos el alma y a las que no, con las que no tenemos presupuesto. Entonces, con el presupuesto que nos dan, podemos contar esas historias.
pues invito a todas las personas que pertenecen al área audiovisual, actores, guionistas, camarógrafos, a todas las personas que tienen ideas bonitas, ideas locas, ideas chéveres y que quieren verlas plasmadas en la pantalla, que participen en esta convocatoria. No se van a arrepentir. Las chicas de STEAM me han demostrado que las mujeres podemos ser percibidas como constructoras de la transformación digital del país. Si ustedes quieren conocer más información sobre esta y otras convocatorias, pueden buscarnos a través de nuestro canal de YouTube o también por medio de nuestras redes sociales con nuestro hashtag Hechos que Conectan y comprobar que las mujeres nos estamos abriendo paso en áreas como las matemáticas, la ciencia, la tecnología y las artes. Necesitamos más mujeres científicas, más mujeres investigadoras, más mujeres TIC. Recuerden que también pueden vernos a través de nuestro micrositio en la página web. Muchas gracias por acompañarnos en Hechos que Conectan y nos vemos a la próxima.